Muy bien, le agradecemos a los participantes del último panel y vamos a empezar el panel Sostenibilidad, el motor para la inversión privada en APPs. Los impactos positivos de la sostenibilidad ahora son un beneficio adicional y no son más un beneficio adicional, sino son un requisito de proyectos de infraestructura y las APPs se adaptaron a esa nueva realidad. Cada vez más se incorporan estándares elevados de cuidados socioambientales y así amplían la posibilidad de atracción de capital que también profundiza sus exigencias. Entonces vamos a entender cómo esta revolución está ocurriendo. Nuestros invitados ya están conectados a nuestro evento. Ellos son la Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de la Economía de Argentina, la señora Maya Kolodenko, el director de Finanzas e Inversiones Sostenibles de la HSBC, el señor Christian de Seclisi. Sostenibilidad, un motor para la inversión en PPPs. Me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes, de aquellos que están en la sala y de aquellos que se nos han conectado virtualmente a través de Internet. La pandemia del COVID ha generado una crisis económica de enormes proporciones en Latinoamérica y en Caribe. Según las últimas previsiones, se prevé que en el año 2020 el Producto Interior Bruto de la región caiga un 9%. Y esta caída de Producto Interior Bruto va a afectar sobre todo a las clases más desfavorecidas. Es de todos conocido el importante papel que juegan las infraestructuras en el crecimiento económico de la región y la componente anticíclica que pueden tener. La inversión en infraestructuras crea empleo, ayuda a la vertebración territorial y atrae inversión nacional y extranjera. Déjenme que comparta algunos datos con ustedes. Estudios del BID muestran que por cada dólar de inversión en infraestructuras, el PIB aumenta en un dólar y medio en un periodo de 5 años. Otro dato muy revelador es que estudios recientes señalan que un aumento del 5% en la productividad y eficiencia en la prestación de los servicios de infraestructuras redundan en un incremento del 6% del PIB a lo largo de una década. Y la creación de empleo es de todos conocida. Por cada millón de dólares de inversión en infraestructuras se crean 36.000 puestos de trabajo. Por tanto, ahora más que nunca es necesaria la inversión en infraestructuras. Pero movilizar recursos y movilizar inversiones para infraestructuras no es suficiente, sino que esto se debe realizar de una forma eficiente y de una manera sostenible. No sé si sabían, pero la verdad es que a mí me impactó bastante que aproximadamente un tercio de las inversiones que se realizan en infraestructura en la región se pierde por ineficiencias. Nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, podría ahorrar hasta medio punto de Producto Interior Bruto anualmente si los proyectos de infraestructuras se realizasen conforme a los estándares que exigen los organismos multilaterales. Por todo ello, tenemos que invertir en infraestructuras, pero no en cualquier infraestructura, sino en infraestructuras sostenibles y eficientes. Todos conocemos también la enorme presión fiscal que tienen todos los gobiernos y la necesidad de atraer capital privado para desarrollar infraestructuras. Ahora mismo no me voy a poner a explicar y no vamos a hablar de la importancia que juegan las asociaciones público-privadas después de llevar 2 días hablando sobre este tema en estas fabulosas jornadas. Pero a mí sí que me gustaría dar un paso más allá y tratar de ver qué es lo que hay que hacer para desarrollar una colaboración público-privada que contemple la creación y el desarrollo de infraestructuras eficientes y sostenibles. Y para ello va a haber que hacer muchas modificaciones. Va a haber que modificar los marcos regulatorios actuales para tenerlos en cuenta. Va a haber que cambiar la concepción del diseño y de los proyectos de estas infraestructuras para desde el principio incorporar criterios de sostenibilidad, incorporar criterios de cambio climático, medidas de mitigación, medidas de adaptación, medidas de integración de comunidades, medidas de integración de los más desfavorecidos. También va a ser importante desarrollar mecanismos de financiación privada que atraigan a inversores interesados en estos temas, como pueden ser todo el tema bonos verdes, bonos azules. Y finalmente, tenemos que estar todos de acuerdo y concebir y tener unos criterios homogéneos para definir qué es una infraestructura sostenible.
Pues todo esto es lo que nos gustaría comentar con todos ustedes en este panel. Y para eso hemos organizado un panel con representantes tanto de gobiernos como de la comunidad inversora, como desarrolladores. Tenemos un panel de lujo que voy a pasar a presentar. En primer lugar, contamos con la presencia de Maia Kolodenko, que es secretaria de Asuntos Económicos en el Ministerio de Economía de Argentina. Bienvenida, Maia. También contamos con Cristian de Seglis, director de Financiamiento Sostenible de HSBC. Bienvenido. Muchas gracias, Milagros. Y finalmente, David Espinosa, que es Senior Principal en GeoSyntec Consultants. Estamos encantados de contar con tu presencia, David. Gracias. Y pasamos directamente a la primera pregunta. Maia, me gustaría centrarme contigo. Tu labor en el Ministerio de Finanzas y en el panel de infraestructuras del G20 es fundamental para conocer no solo los retos que están afrontando los gobiernos, sino para entender qué están haciendo otros países y cómo están abordando el desarrollo de estas asociaciones público-privadas. En este contexto, ¿cómo percibes la posición respecto a estos APP sostenibles como solución para el desarrollo de estas infraestructuras más eficientes con criterios de sostenibilidad? Primero que nada, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un grato placer compartir este espacio con ustedes. Desde ya, bueno, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por organizar, por la invitación, obviamente a mis colegas panelistas. No es nuevo, ¿no? Es algo que todos sabemos los cambios que han conllevado también, lo que ha implicado, ¿no? El COVID-19, el COVID ha profundizado la necesidad, lo hemos visto recientemente, de construir esta infraestructura sostenible para los próximos años. El desarrollo de infraestructura tiene un papel clave, vemos como motor de la recuperación económica, sino también por su sentido social y por esta necesidad de hacer frente a los desafíos impuestos también por el cambio climático y obviamente la pandemia en sí misma. Estos temas están siendo discutidos hoy en día en el seno del G20. Es crucial en el G20, se viene discutiendo incluso desde antes de la pandemia la importancia del desarrollo de infraestructura de calidad para la recuperación económica y para una recuperación y una economía, el desarrollo de una economía resiliente, sostenible y equilibrada. En el G20 se vienen discutiendo y coordinando acciones para catalizar y canalizar inversiones públicas y privadas en proyectos de infraestructura. Voy a contar brevemente algunos de los avances que se han llevado a cabo y lo que se estuvo discutiendo y lo que se está discutiendo todavía en este marco. Obviamente, un tema muy importante porque uno de los desafíos que se enfrenta a nivel internacional y que se encuentra como un gap, digamos, una brecha, es claramente no solo el déficit de financiamiento, que alcanza más de miles de millones de dólares, tal como reflejan informes de la OCDE y del Global Infrastructure Hub, pero también hacen falta proyectos de calidad que estén bien diseñados, como bien has comentado en el inicio. Eso es un gran déficit y un trabajo que desde el G20 también se ha tratado de abordar, específicamente sobre mejorar preparación de proyectos. Se estuvo trabajando en determinar principios, ¿no?, para que los gobiernos tengan para tomar decisiones y se pueda trabajar en infraestructura, bueno, en el desarrollo de infraestructura de calidad. Desde la presidencia argentina del G20 del 2018, o sea, que se ha restaurado un grupo de trabajo sobre infraestructura que justamente lo lidera Brasil junto con Australia, y Brasil ha tenido un liderazgo sustancial también, y hemos coordinado mucho también como Argentina y a nivel regional hay iniciativas en este sentido, y nos parece que ese rol ha sido también clave para traer al foro desafíos que son también regionales y específicos para países dentro de un foro como la membresía del G20, ¿no? Tener en cuenta los desafíos de los países emergentes y en desarrollo. Claramente, obviamente, un tema que ha surgido con el COVID, mucho de la agenda del G20 ha trasladado hacia otros temas como más urgentes, pero creemos nosotros que igualmente retomar la agenda de infraestructura igualmente es muy importante, porque también la infraestructura tendrá, y la inversión en infraestructura de calidad, tanto del sector público como del sector privado, tendrá un rol fundamental en la recuperación económica post-COVID. En cuanto concretamente hacia las asociaciones públicos-privadas, consideramos que tienen riesgos y desafíos, entonces esto debe ser calibrado de manera eficiente para que puedan garantizar su éxito.
Pero en este sentido hay una reflexión central, y es algo que también trabajamos en el marco del G20, es el rol central de la banca de desarrollo, porque obviamente el sector privado tiene un rol crucial en la infraestructura, y sobre todo cuando hablamos de infraestructura social y de alcanzar lo sostenible, como la infraestructura es fundamental para ese objetivo. Pero dado, como has dicho muy bien Milagros al inicio, hay muchas presiones fiscales y sobre todo impuestas ahora por la pandemia, y los gobiernos ya venían restringidos en su capacidad fiscal, entonces el rol del sector privado también es muy importante. Y ahí hay una interacción clave, y creemos que los bancos multilaterales y regionales de desarrollo tienen no solo con financiamiento, garantías, preparación, asistencia técnica, tienen un rol fundamental en juntar ambos aspectos de este tema y generando esas capacidades, los marcos regulatorios, teniendo en cuenta todos estos aspectos para poder desarrollar infraestructura que sea resiliente, de calidad y bueno, obviamente que ayude a la recuperación económica con inclusión social. Muchas gracias. Milagros, you're on mute. Yeah. Muchas gracias, Maya. Y me gustaría incidir en uno de los puntos que has comentado, es la necesidad de tener proyectos de calidad y de dedicarse a lo que es esfuerzos a la preparación de proyectos. Pero me gustaría trasladar esta pregunta a Cristian como representante de la comunidad inversora. Cristian, tú has liderado el Fast Infra Label, que es una, ya nos contarás ahora un poquito más de detalle, pero una etiqueta, algo que permite categorizar cuando una infraestructura es sostenible, cuando una infraestructura no es sostenible, y entendemos que esto va a catalizar gran parte de la inversión privada que puede estar interesada en este tipo de infraestructuras. A mí me gustaría que nos lo explicases un poquito más en qué consiste, cómo puede acelerar o contribuir al desarrollo de las asociaciones público-privadas de infraestructuras sostenibles, y si nos puedes dar algún ejemplo de, en el caso de Brasil, país que ha acogido estas jornadas, ¿cómo se podrían aplicar en este contexto? Sí, con mucho gusto. And thank you very much. I'll switch to English because it's going to be easier. Yo voy a hablar en inglés porque es un poco más fácil hablar en inglés. Muy, muy, muy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no voy a repetir lo que ustedes ya han dicho y lo han dicho muy bien, Maya también. La importancia de infraestructura sostenible. Yo creo que esto se encuentra al centro y la intersección de construir mejor después de la pandemia y también esa transición a net zero. Aún así, enfrentamos algunos desafíos. Maya, acaba de decirlo. No hay tantos proyectos sostenibles, es decir, realmente factibles, especialmente en los mercados emergentes. Muchos proyectos, interproyectos, tienen un elemento gubernamental muy pesado. Y esto va a afectar mucho el proyecto. 70% de las emisiones viene a través de la construcción de activos de infraestructura en todo el mundo. 70% de las emisiones aquí. Otra cosa es que los inversionistas institucionales están entusiasmados, quieren invertir en estos activos y saben que son activos con retornos a largo plazo. Aún así, es difícil para los inversionistas determinar cuáles son las inversiones que son de hecho sostenibles, además de potencialmente dar algún retorno financiero. Y eso es lo que estamos intentando resolver a través de esta etiqueta. Esto realmente es una financiación para acelerar esta transición. Es un tipo de financiación. Es una APP, una iniciativa colaborativa, plataforma, junto con IFC y también con GEIF, OCDE,
y otros elementos. Realmente hay más o menos 100 instituciones, realmente muchas partes interesantes dentro del ecosistema de infraestructura, instituciones financieras, bancos, instituciones de desarrollo, NDDs, inversionistas institucionales, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo es proponer soluciones prácticas e inclusivas para apoyar a infraestructura sostenible e inversiones sostenibles. Y esta sostenibilidad a lo largo de los proyectos de infraestructura. Como parte de las soluciones, una de las soluciones que ofrecemos es la etiqueta. La etiqueta no existía antes. Habían varios marcos en el pasado. Y hay muchos que están intentando definir qué quiere decir infraestructura sostenible. Pero no hay celo, no había celo o etiqueta como tiene la etiqueta de certificación verde, certificación eco. No hay nada, no había nada para determinar las características y para evaluar las características sostenibles de un proyecto de infraestructura. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace más de un año, mirando hacia todos los marcos legales, y desarrollamos la primera etiqueta que fue lanzada en Glasgow en noviembre. Ya tiene el apoyo de muchos aliados, de muchas instituciones, la iniciativa de mercados sostenibles, aliados de inversionistas. Más de 130 billones de dólares de activos y también coaliciones de ciudades y regiones como ECLA. Y ahora, una vez lanzada la ética ETA y estamos testándola, y realmente el primer proyecto se encuentra en Brasil. Es un proyecto de semáforos en Brasil, semáforos inteligentes, que trabaja con el Banco Mundial, el gobierno local, varias otras partes interesadas, y es un proyecto que quiere modernizar a través de tecnología LED, mejorar la iluminación en 10 ciudades en Brasil. Esto va a reducir las emisiones de CO2 por más de medio millón de toneladas al año. Y es un excelente ejemplo de una app que utiliza la etiqueta. Y después puedo responder más sobre la etiqueta, cómo funciona. Cristian, y ahora me gustaría pasar el turno a David para que nos ofrezca la perspectiva de los desarrolladores. Si bien este concepto que estaba explicando Cristian sobre infraestructuras sostenibles cada vez está más aceptado, no solo por los gobiernos, sino también por los desarrolladores, sí que es verdad que se siguen oyendo muchos comentarios y hay muchas reticencias porque esto se argumenta que puede retrasar los tiempos de ejecución y, en definitiva, retrasar la puesta en servicio de determinadas infraestructuras y complica todo el proceso. A mí me gustaría que nos comentases un poco cómo se ve desde el ángulo de los desarrolladores y cuál crees tú que son los tres principales retos que tienen hoy en día para llevar a cabo este tipo de proyectos. Gracias, Milagro, por la invitación. Un placer estar participando en este plenario. Contestando a tu pregunta, empecemos por el final. En mi opinión, los tres grandes obstáculos están interrelacionados. Para mí, el primero es la tendencia del ser humano a pensar a corto plazo. Somos así. Lo segundo son los modelos financieros tradicionales tienen grandes limitaciones y mezclan riesgo con el valor del dinero en el tiempo. Y eso hace que cree una distorsión ficticia que favorece a los flujos de corto plazo. Y el tercero es el uso de estos modelos, lo que hace que terminan confirmando nuestras tendencias cortoplacistas. Eso, digamos, eso es mi opinión personal de los obstáculos que se tienen, ¿no? Con respecto a tu pregunta inicial, estoy de acuerdo con tu comentario de que el reto principal es la percepción de que la infraestructura sostenible es cara y que se demora más en implementar. Pero yo arguyo que realmente las características sostenibles y resilientes no son evaluadas correctamente.
El uso de modelos tradicionales de análisis financiero dificulta la cuantificación de los beneficios asociados a invertir en infraestructura sostenible, pues solo consideramos los costos de la parte sostenible, pero no evaluamos los beneficios monetarios que ocurren al reducir los riesgos de la infraestructura. Por suerte, existen métodos alternativos que pueden resolver este problema. Tú bien sabes, yo trabajo para una empresa consultora, Geosyntec, que hemos venido desarrollando una metodología que la llamamos valor presente neto desacoplado. O sea, básicamente es VNPV, por sus siglas en inglés. Lo que hace es separar el riesgo del valor del dinero en el tiempo y que trata todo riesgo, no importa de su origen, de manera explícita como un costo del proyecto. El método trata cada riesgo como un ítem en la fila de costos a lo largo de la inversión. De la misma manera con que lidiamos con los riesgos de nuestra vida diaria, nosotros deberíamos comenzar a pensar acerca de los riesgos de un proyecto como costos, independientemente si pagamos por los riesgos o no. Con respecto a tu pregunta acerca de que si estamos cambiando la percepción del sector público y privado sobre la estructura sostenible, yo creo que en general la mayoría de las personas, sin importar si están en el sector público o privado, tienen muy buenas intenciones y se dan cuenta que este tipo de estructuras son necesarias. Un ejemplo claro para mí de esto es The Coalition for Climate Resilient Investment, que aglomera más de 120 instituciones entre públicas y privadas y sin fines de lucro. Entre ellas se encuentra el BID, y yo siento que también participa en esta coalición, y que están colaborando para desarrollar herramientas que incorporan los efectos del cambio climático en el valor de las inversiones. La coalición reconoce que las limitaciones significativas de las herramientas existentes tradicionales son incapaces de incorporar estos riesgos físicos en una evaluación financiera. La herramienta que hemos desarrollado tiene mucho potencial porque esta permite tomar en cuenta de manera explícita la reducción de los costos del riesgo cuando se incorpora características resilientes en la infraestructura. Cuando uno cuantifica los beneficios, no solo los costos, la percepción cambia y los intereses se alinean. Eso es todo lo que espero que responda un poco a tu pregunta. No, muchísimas gracias, David. Y me gustaría, me alegra que esté cambiando un poquito la percepción, aunque como tú dices, todavía quedan, hay que establecer un cambio de paradigma en cómo se evalúan este tipo de cosas a nivel de riesgo y de modelos financieros. Y me gustaría trasladármele la misma pregunta a Cristian. La comunidad inversora está cada vez hay más apetito por este tipo de inversiones sostenibles, no solo desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista social. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha evolucionado la comunidad inversora y cómo está viendo todos estos temas de sostenibilidad y cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Thank you very much, Milagros. Muchas gracias, Milagros. Todos son elementos que hemos incorporado en las políticas de inversiones y guías y directrices, no tan solo de los inversionistas, pero también de los bancos. En Glasgow vimos la movilización del mundo financiero. Es algo único que nunca ha acontecido antes. Finance, que está comprometido con cero carbono, 450 instituciones en todo el mundo, correspondiendo a 130 billones de dólares en activos, y están integrando de alguna forma algo sostenible, género, clima, lo que sea, social, factores ESG. Solo para destacar cómo hay un gran apetito para inversiones en sostenibilidad, realizamos un enquete al inicio del año. Y en esta encuesta hablamos a 1,000 inversionistas en todo el mundo. Y preguntamos si querían invertir en infraestructura sostenible. Y 25% dicen que ahora ya
invierten en infraestructura sostenible, pero más otro 25% quieren invertir en los siguientes años. Cuando preguntamos por qué todavía no están invirtiendo en estos activos, dicen porque no saben si realmente los activos son sostenibles. Así que preguntamos si se sienten a gusto con las características sostenibles de sus activos. Solo 8% dijeron que se sentían a gusto. Y casi todos dijeron que alguna etiqueta o algún sello les darían la confianza a aumentar sus inversiones en sostenibilidad, infraestructura sostenible. Y es por eso que estamos insistiendo tanto en esta etiqueta. Hay 4 elementos: ambiente, social, gobernanza, adaptación climática y resiliencia climática también. Trabajamos con CCRI y la etiqueta se refiere al trabajo y la metodología de CCRI para los criterios relacionados a resiliencia climática y adaptación climática. Realmente es la primera etiqueta de múltiples criterios lanzada. Y creemos que eso va a facilitar la toma de decisiones del sector financiero y va a mejorar due diligence también. Los costos y la ineficiencia en desarrollo público, bueno, es algo que vamos a poder superar a través de esta etiqueta. También va a ayudarles a los ministerios y a los departamentos y agencias a diseñar proyectos utilizando estos criterios. Ya van a saber que tendrán más posibilidad, mejor posibilidad de encontrar proyectos, de hecho, que tendrán un retorno. Entonces, realmente yo creo que va a facilitar todos los sectores y todos los aspectos. Esto me ayuda a enlazar con la siguiente pregunta que le quería hacer a David. Estamos hablando en general de infraestructuras sostenibles, de la necesidad de evaluar riesgos, de definir qué es una infraestructura sostenible de forma más general, pero me gustaría centrarme un poquito más ahora en el tema de las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas han demostrado ser uno de los mejores mecanismos para distribuir los riesgos de un proyecto entre la parte pública y la parte privada. Entonces, me gustaría conocer, tú que tienes tantísima experiencia trabajando con desarrolladores, ¿qué ventajas tiene el uso de las PPPs para desarrollar este tipo de infraestructuras? Y, en general, ¿qué le pedirías a los gobiernos que pusieran en marcha para poder agilizar este proceso? Luego, Maya, ya después de las peticiones de David, te preguntaremos a ti cómo ves la implantación de todas estas medidas. Gracias por la pregunta. En teoría tienes razón. O sea, las APPs deberían ser el mejor vehículo para asignar riesgo a las partes que están más capacitadas a absorber estos riesgos y manejarlos. En la práctica, como los riesgos no son evaluados explícitamente, en mi opinión, para mí es virtualmente imposible asignar riesgo de una manera equitativa. O sea, se asignan riesgos, pero yo no considero que sean de una manera equitativa. Los análisis financieros tradicionales, todos los riesgos son mezclados en un solo parámetro, la tasa de descuento. Entonces, de esa forma, yo no creo que realmente uno pueda decir que cada parte ha llevado el riesgo que le corresponde y que ha sido compensado por ese riesgo que está tomando. Yo, en la medida que nosotros identifiquemos y cuantifiquemos los riesgos de manera explícita como costos al proyecto, los cuales pueden ser repartidos, vamos a seguir teniendo dificultades de asignar riesgos de manera equitativa. Algunos dirán, pues, que sin embargo los proyectos se ejecutan. Pero yo creo que a veces se ejecuta porque el sector público considera que necesita la infraestructura, entonces terminan absorbiendo buena parte de los riesgos no está obviamente de una manera equitativa asignado, ¿no? Lo que los gobiernos y el sector privado podría hacer es incentivar estos modelos alternativos, ¿no?, que les permite incorporar los riesgos físicos en la evaluación financiera y comenzar a tratar los riesgos, sin importar su origen, como un costo al proyecto. Esa es, para mí, la única manera
que yo veo de comparar alternativas, evaluar los beneficios de resiliencia, asignar riesgo de manera equitativa. De que es más trabajoso, por supuesto que lo es. Por otro lado, es una desviación de lo que estamos acostumbrados a hacer. El status quo siempre es muy fuerte, ¿no? Entonces uno trata siempre de hacer lo que ya sabe hacer. Sin embargo, yo creo que la recompensa se encuentra que este ejercicio conlleva a entender mejor los riesgos del proyecto y sus efectos de estos riesgos en la evaluación financiera, ¿no? Lo cual permite una asignación más transparente de los riesgos entre las partes. Pero, digamos, yo creo que Brasil está bien posicionado para hacer este tipo de aplicaciones, pues está muy familiarizado con innovaciones financieras. En los últimos años he visto una gran variedad de publicaciones de instituciones académicas, así como de la industria, que lideran en las áreas de gas, mineral, petróleo. Por más de 30 años han venido haciendo, he venido leyendo artículos muy interesantes en innovación financiera. Por eso creo que Brasil puede ser uno de los motores de innovación en el área de infraestructura sostenible dentro del marco de las APPs. Esperamos que la herramienta que hemos venido desarrollando sea de alguna ayuda en este sentido. Esto es todo lo que tengo para ofrecer. Muchas gracias, David. Y ahora, María, sin duda, está toda la parte de gestión de riesgos y la distribución de riesgos es un tema que está en la cabeza de todos los gobiernos y que sin duda lo habréis hablado también en el tema del G20. Pero a mí me gustaría también que si nos pudieras contar un poquito ahora mismo qué tienen en la cabeza los gobiernos para impulsar en una situación de COVID estas asociaciones público-privadas. Si nos remontamos hace 2 años, antes de que la pandemia surgiera, todo estaba centrado en el cambio climático, cómo podemos hacer infraestructuras más resilientes, más de adaptación. Ha llegado una pandemia en la que nos ha cambiado las prioridades totalmente. ¿Cómo este cambio de prioridades y especialmente de cara a impulsar el desarrollo de infraestructuras a través de APPs lo están abordando los diferentes gobiernos? ¿Nos podrías contar un poco cuál es tu visión y los distintos modelos que has visto con tu experiencia tanto en el G20 como en el Ministerio de Economía de Argentina? Sí, obviamente han cambiado los ejes de la discusión. Como dije en la intervención anterior, obviamente hay algunas prioridades que se han modificado, pero claramente igual se ha reconocido y se sigue reconociendo, tanto en el G20 como a nivel nacional y a nivel regional, la importancia de la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, la importancia de promover inversiones en infraestructura de calidad para apoyar la fase de recuperación post-COVID, ¿no? Y sentar las bases de un crecimiento sostenible que sea inclusivo. Nosotros hemos visto a través de informes del Global Infrastructure Hub, que mencioné también antes, esta iniciativa, que también es una iniciativa que ha surgido del G20, que hacía que los anuncios, ¿no?, de recuperación y los planes de recuperación de los países y los estímulos del G20, ¿no?, que se anunciaron 3.2 billones, millones de dólares, y que equivalen alrededor del 3.2% del PBI de los miembros del G20. Y los países del G20 han mantenido o se comprometieron al estímulo fiscal, que tiene que ver, ¿no?, que dentro de ese estímulo está la inversión en infraestructura, pero bueno, obviamente inversión incluye inversión en transporte, inversión en infraestructura social, inversión en comunicaciones, que han sido vistas como más del 50% de la inversión dentro de los gobiernos del G20 durante la pandemia. Inversión que es clave también para el desarrollo económico de los países. Obviamente también dentro de la discusión del foro hay diversas opiniones en qué se refiere a infraestructura y infraestructura sostenible, infraestructura de calidad, y en eso trabajamos en conjuntos para llegar a consensos y desarrollar estos principios para poder poner algunos puntos en común. Obviamente también tiene que ver con los puntos de partida y el desarrollo económico de los países y de las posibilidades de acceso al financiamiento. Claramente, acceso al financiamiento para los países y acceso asequible, que sea a tasas convenientes, también es crucial. Eso es clave también para el desarrollo, para cerrar un poco las brechas de desigualdad entre países y al interior de los países y entre países
que claramente ha sido también exacerbada durante la pandemia y, se ha puesto de manifiesto más cabalmente. Así que la infraestructura social se ha vuelto como un punto central, sobre todo en nuestros países, y nosotros llevamos, así como otros países de la región, y en particular, bueno, junto con colegas en el G20, llevamos al foro estas discusiones para que también sean tenidas en cuenta. Y obviamente también trabajar, y un tema central, y trabajamos también muchos de los temas que escucho que han recientemente comentado nuestros, mis colegas, también son centrales en los grupos de trabajo de finanzas sostenibles también, y cómo incluir al sector privado también en lograr alcanzar las metas de desarrollo sostenible y que el sector privado pueda contribuir a esta agenda también es crucial, y creemos que tiene un rol, como dije anteriormente, en esa interacción entre el sector público y privado. Pero sí creemos que la infraestructura y el desarrollo de infraestructura es un pilar central en la resiliencia económica y especialmente en la recuperación post-crisis del COVID. Esto, el COVID ha reflejado estas disparidades, estas desigualdades, y es crucial invertir en infraestructura para continuar cerrando estas brechas, y sobre todo, bueno, obviamente, en todo tipo de infraestructura, pero infraestructura social de inclusión en todos los aspectos, ¿no?, de este desarrollo, y que sea, digamos, aprovechar esta oportunidad de alguna medida que nos brinda esta crisis, que ha tenido muchos desafíos, pero también oportunidades de poner el eje central de vuelta en la agenda del desarrollo de infraestructura y la inversión en infraestructura de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. La verdad es que ha sido una discusión muy interesante. Ya nos queda poquito tiempo, pero hemos tenido conclusiones importantes. Yo creo que la primera es que este desarrollo de infraestructuras sostenibles está claramente en la prioridad del G20, no solo en la incorporación de todos los temas de cambio climático, sino, como tú nos decías ahora mismo, Maya, la necesidad de incorporar al sector privado con especial énfasis últimamente en el desarrollo de infraestructuras sociales. Cristian nos ha dejado muy claro el apetito, que haya apetito dentro de la comunidad inversora para realmente afrontar estos retos y contribuir al desarrollo económico, a la recuperación económica inclusiva y climática, medioambientalmente eficiente. Pero también es un nuevo paradigma. Hemos comentado que es un nuevo paradigma en términos de que se necesita preparación de proyectos, no todos los proyectos son bancables, se necesita tener unos criterios claros, unos labels para definir qué es infraestructura, qué no es infraestructura, y no confundir a la comunidad inversora que quiere, de alguna manera, movilizar recursos en esta dirección, y tenemos que ver de una manera muy diferenciada cómo se evalúan las inversiones desde el punto de vista del desarrollador, teniendo en cuenta cómo se evalúan los riesgos, cómo se evalúan los diferentes modelos financieros. Como os decía, estaba llegando a su fin y me gustaría hacer una ronda rápida en que con una frase lancéis el mensaje que os parece más importante desde vuestro punto de vista para todos los oyentes que tenemos en este panel. Si te parece, David, empezamos ahora contigo. Gracias, Milagros. Lo que quiero es transmitir a este grupo que está presente es que paguemos o no paguemos, todo riesgo tiene un precio. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra manera de pensar. Tenemos que empezar a adoptar ese concepto que el riesgo tiene un costo. Tenemos que asignarlo, tenemos que ponerlo de manera explícita, porque es la única manera que vamos a poder asignar los riesgos a quienes realmente pueden afrontarlos. Esto va, a su vez, a facilitar los esfuerzos recientes de las iniciativas público-privadas que promueven la construcción de redes de infraestructura con características resilientes y adaptables. O sea, tenemos que hacer un cambio de paradigma en términos de evaluación de inversiones. Eso es lo que quisiera transmitir a ustedes. Muchas gracias, Maya. La verdad también me ha parecido un panel súper enriquecedor, y me parece que estas iniciativas también conjuntas, visiones, intercambio de opiniones entre experiencias que provienen tanto del sector público como del sector privado, junto con la banca de desarrollo, también son cruciales para que podamos continuar desarrollando, bueno, obviamente estos principios y el objetivo final, ¿no?, que es en realidad desarrollar y apuntalar la infraestructura de calidad en nuestros países para mejorar la calidad de vida, para apuntalar la recuperación económica, que sea resistente y que no sea
digamos, en respuesta solo a la crisis, sino que duradera y que ya esté instalada en las agendas de nuestros países como un eje central de la política pública. Cristian. Estoy entusiasmado porque es una prioridad no tan solo de los G20, pero también de los G7, de los aliados y grupos de financieros y aliados, etcétera, y alianzas. Y el mundo está mirando hacia la creación de estas APPs que va a poder financiar los proyectos grandes. Y estoy entusiasmado, por lo tanto, hay que pensarlo de manera holística. Hay que ver el lado de oferta y demanda. Y instituciones como GEF son fundamentales para la preparación de los proyectos. Y hay que pensar también en la escalabilidad, porque es la palabra clave. ¿Cuáles son las soluciones que nos permiten movilizar las escalas grandes y hacer proyectos de infraestructura a gran escala y que podemos implementar en todo el mundo? Bueno, creo que estas son algunas de las soluciones que estamos proponiendo para abordar los retos que estamos enfrentando. La verdad es que ha sido para mí un honor poder tener esta discusión con todos vosotros. Ha sido muy enriquecedora y espero que a todos aquellos que nos están escuchando también les haya servido y entre todos podamos encontrar soluciones para esta escalabilidad que nos comentaba Cristian de la construcción del desarrollo de infraestructuras sostenibles a través de asociaciones público-privadas. Muchísimas gracias a todos.